El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Estamos alegres y contentos en esta preciosa mañana de resurrección. El Señor nos da este gran honor de estar de nuevo. Señor. Estamos alegres, hermanos, porque el Señor nos ha concedido la vida. Y también porque nos ha dado la vida eterna. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos esperando también la vida eterna en el cuerpo. Eso es nuestro gran anhelo. Ser como Él. Usted sabe que Él nos vino a dar el ejemplo de todo el proceso de restauración y de redención. Así que vamos a ir a la Escritura porque ese es nuestro negocio. Venir y ver lo que Él nos ha enseñado y seguir repitiéndolo, porque de esa manera llegaremos a ser tal como Él es. Vamos a ir a Filipenses. Hoy mi tema es tres grandes propósitos de Dios. Tres grandes propósitos de Dios. Así lo tituló el profeta de Dios en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Él habló de esos tres grandes propósitos. Estaremos en Filipenses 2, 8 al 11. Vamos a iniciar en esta mañana. Creo que todos estamos de verdad satisfecho con lo que Él ha hecho con nosotros durante esta semana. Ha sido, yo creo que cada quien tiene sus batallas, por decirlo así, pero creo que el hecho de estar aquí, eso está representando que nosotros sí le creemos a Él. Entonces dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Padre o es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí se confundió el enemigo. Esa es la manera, ese es el vocabulario de Dios, confundir al incrédulo. Es una cosa increíble, pero así es, hermano. Así que vamos a presentar este servicio delante del Señor. Oremos. Amado Dios, en esta preciosa mañana de resurrección, en el cual, Señor, venimos a conmemorar otro día más. Otra semana, Señor, que comienza hoy, este día. Y nosotros venimos con todo nuestro corazón, Señor, porque hemos sido llamados para este trabajo, hemos sido llamados para seguirte a ti, y por eso venimos, Señor, a mostrarle allá al enemigo, allá afuera, que nosotros vamos a iniciar esta semana honrándote a ti, Señor. Así que venimos, Señor, para que tú nos abras el entendimiento de esos tres grandes propósitos por lo cual tú te viniste a esta tierra, Señor. Y creemos, Señor, que ese misterio ha sido revelado, ha sido dado a conocer, Señor. Y estamos alegres porque nosotros somos parte de ese grupo elegido, Señor. Padre, quédate con nosotros y que el Espíritu Santo pueda ahí oír como también hablar. En el nombre de Jesús, amén. Si gusta así como están, no se me sienten, vamos a ir a Apocalipsis. Y tengo ahí, como dije, tres grandes propósitos de Dios. Y tenemos aquí, bueno, ya vimos uno, ahora vamos a ver el otro. Dice en el Apocalipsis 1, verso 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Vamos a leer el verso 17. Dice, cuando le vi caí muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Pueden sentarse, hermano. Estaba meditando sobre ese mensaje. Ha sido un mensaje que por muchos años, fíjese, nosotros lo hemos ha sido traducido desde hace muchos años al español. Y ha sido un libro, un mensaje que yo siempre he estado estudiando, pero nunca he predicado sobre él. He tocado algunos puntos,
Pero me llamó la atención, fíjese, una palabra que él usa en ese mensaje, que se llama preeminencia, preeminencia. Entonces yo me fui al diccionario, porque en la traducción no dice preeminencia, sino que dice preeminencia. Entonces, pero yo no encontré la palabra preeminencia, no la encontré, sino que encontré la palabra preeminencia. Entonces creo que hay algún, pienso que tal vez en la traducción, no me fui al original en inglés porque no lo tenía, para ver si es preeminencia o preeminencia. Entonces, uno de los propósitos, fíjese, de los tres grandes propósitos, es que Jesucristo iba a tener la preeminencia entre su pueblo. Entonces, pero nosotros debemos de ser un pueblo sabido, un pueblo que vamos a saber lo que tenemos. Entonces tenemos que saber que cuando el profeta hablaba de preeminencia, ¿de qué estaba hablando? ¿O qué significa eso? Entonces yo me fui al diccionario y dice que es un privilegio, fíjese, es una excepción. Dice también que es una ventaja o una preferencia que alguien goza, fíjese, aparte de los demás. Entonces quiere decir que el propósito era que Dios mismo iba a tener ese privilegio, fíjese, de ser alguien elevado. Entonces que siempre se le iba a dar el honor a él, no importa lo que sucediera, él iba a tener ese mérito, por decirlo así. o por decirlo de otra manera, un mérito especial que él tenía. ¿De qué? De estar en esa preeminencia en medio de su pueblo. Entonces, ¿quién es el punto principal de adoración? Pues sabemos que es el Señor Jesucristo. Ahora, la forma en la cual Él se presenta, eso ya está, fíjese, como un secreto, como un misterio, que solamente el Hijo de Dios va a poder ver. Entonces el profeta de Dios dice así, fíjese, si voy a estar ahí en el mensaje, Cristo es el misterio, o yo lo traduzco de esta manera, el ungido es el misterio de Dios dado a conocer. Le titulo así al mensaje que predicó el profeta. Fíjese, porque usted sabe que Cristo significa ungido. Cristo significa unción. Entonces dice que la unción es el secreto de Dios siendo revelado. Entonces dice el profeta, y esto es sobre lo que quiero hablar, dice a la iglesia en esta mañana. El misterio oculto de Dios, el cual él ha tenido en su mente desde antes que el mundo principiara. Él tenía algo ahí en su mente que iba a dar a conocer. Ya para él, pues todo sucedió. Cuando Dios piensa algo, ya es. ¿Me entiende, hermano? Entonces dice él, el cual ha tenido en su mente desde antes. ¿Y cómo es que éste se desenvuelve en sí mismo? Fíjese, cómo se vino desenvolviéndose. Porque le voy a mencionar los tres grandes propósitos. Se los voy a mencionar y después los vamos a ir viendo. Uno de ellos, fíjese, es que él se iba a expresar a sí mismo, fíjese, en una forma de hombre. Por esa razón leí, por eso leímos Filipenses. Fíjese, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, eso era uno de los propósitos, venir él y ser un hijo de hombre. ¿Por qué razón? Porque en él estaba el atributo de ser un padre. En él, como cada joven que está aquí, fíjese, en él es un padre. Él ya potencialmente es un padre, aunque él no haya tenido hijos, pero potencialmente él ya tiene ese atributo, por decirlo así, o esa potencia de ser un padre. Entonces Dios tenía esa impotencia, él era un padre, y para eso tenía que él serse humano, dice el profeta, para poder expresar, fíjese, ese atributo y ser dado a conocer. Ahora, que el hombre no se dio cuenta, que el ser humano lo pasó por alto, eso ya es cosa de él. Pero el Hijo de Dios, él no lo va a pasar por alto, porque él es parte de ese plan, porque él es parte de ese proceso. Entonces tenemos expresarse a sí mismo en Cristo, le he puesto yo, o en Jesucristo, como usted quiera ponerle ahí. Expresarse a sí mismo en Jesucristo, ese sería el primer propósito. El segundo sería la preeminencia en su cuerpo, o la preeminencia en su iglesia, o la preeminencia en su novia. Y el tercero sería vivir en la gente, que ese es el más grande debate que existe hoy. Porque, hermano, volvemos siempre a lo que siempre estoy diciendo, es bien difícil creer que Dios viva en mí.
Es difícil creer que en mi alma yo tengo vida eterna. Amén. Eso. Pero ese era uno de los el más grandes secretos, dice el profeta. Fíjese. Y esto es sobre lo que quiero hablar a la iglesia, dice. Fíjese. Que él tenía. ¿Cómo es que esto se desenvuelve en sí mismo? Dice, para que sea, fíjese, para que aquí en esta hora presente en que estamos viviendo, se dé a conocer. ¿Ve? Entonces, después usted entenderá claramente, creo que lo que ha sido hecho, dice, es un secreto, y esa es la razón por la que hubo un silencio en el cielo. ¿Hasta dónde nos llevó el profeta? De que realmente, hermano, todo este programa que tiene el libro de Apocalipsis, que ese es el programa de Dios, ese secreto era de que yo, usted, iba a llegar a ser Dios. Amén. Ese es el más grande secreto. Eso es todo el principal, por decir, el principal propósito por el cual, fíjese, Dios tenía oculto todo esto y fue desarrollado y dado a conocer, era porque el hombre iba a llegar a ser Dios otra vez. Amén. Eso es toda la cosa, hermano. Y entonces, pues, lamentablemente usted sabe, el enemigo se ha metido y lo que ha dado a conocer es religión. Vivir bien aquí en la tierra, tener sus cosas, y el hombre está feliz, tener una casa, tener un transporte, ya logró todo, dice que estoy bendecido por Dios. Pero eso no es. Eso es parte de la vida de aquí. Pero realmente el propósito por el cual usted está sentado aquí, el motivo que lo impulsa a usted a venir aquí, es porque usted quiere llegar a ser Dios. Señor. Ahora yo sé que eso la gente se asusta, el incrédulo, olvides. Hermanos, si no creen ni tan siquiera en la Deidad, que William Branham fue la Deidad. ¿Cree usted que van a creer que yo soy la Deidad? Pero hermano, yo soy Deidad. Hermano, si yo no soy Deidad, si no soy la Deidad de Dios, entonces soy la Deidad de Satanás. Porque hay una Deidad de Satanás, hermano. Y todo el mundo, yo creo que nadie se va a espantar porque alguien diga, no, pues ese fulano es el diablo en carne. Nadie se asusta, pero si decimos que William Branham es Dios en carne, entonces la gente se asusta. Pero ¿por qué será, hermano? Es porque no han entendido este secreto. Ellos no saben ni por qué hubo un silencio en el cielo. Ese silencio, hermano, era para dar a conocer estos grandes propósitos. Y el mundo, aún la religión o aún gente del mismo mensaje, lo ha pasado por alto. Entonces dice el mensajero, fíjese, la Biblia entera es la revelación de Dios en Cristo. Y sabemos que Cristo, el profeta lo explicó detalladamente, que Cristo, tanto Jesús fue un Cristo como William Branham fue un Cristo. ¿Por qué razón, hermano? Porque es el ungimiento. Por esa razón estoy leyendo yo Apocalipsis y dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Y el profeta de Dios dice, la omega ha llegado a ser alfa y el alfa ha llegado a ser omega. Ahora, para nosotros creo que, pues pienso que lo creemos. ¿Me entiendes? Yo sé que eso no, pues yo entiendo, hermano, que está bien difícil porque como estamos metidos en este cuerpo, y nosotros solamente nos movemos de acuerdo a lo que vemos y oímos, pero no le oímos lo que el alma nos está diciendo. El alma a veces está clamando, llorando allá adentro, diciéndonos que pongamos atención, pero el cuerpo no nos deja. Entonces, ¿cuál es la batalla, hermano? Dice el profeta que otro de los propósitos, el tercer propósito, es vivir en la gente, restaurando su reino. En otras palabras, William Branham en Jesucristo haciéndose uno. Señor, amén. Eso es el reino restaurado, hermano. Porque el reino, cuando Juan el Bautista se acercó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me entiende? Y estaba el gran reino de Roma. Pero estaba un hombre ahí todo mal vestido, ¿me entiende? Bautizando a la gente y dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, si pudiéramos entender eso. Pero ¿qué es lo que él quería hacer, dice? ¿Qué es lo que Dios quería hacer, hermano? Él amaba la paternidad, porque él era un padre. Fíjense, solo él sabía eso. No había gente, no había átomos, no había nada, pero en él estaba ese atributo. Y la única manera en la que él podía expresarlo era convirtiéndose en un hijo de hombre.
Por eso que él dice que llegó a ser siervo y no hacerse semejante a Dios, sino que se portó como un hombre. Ahora sabemos que él tenía una ventaja, por decirlo así. ¿Me entiendes? Dios tenía una ventaja. Y era de que él no había nacido sexualmente. ¿Me entiendes? Pero cuando viene un hombre nacido sexualmente y hace más obras que ese hombre no nacido sexualmente, entonces eso es el gran misterio. Y eso es, hermano, que cuando nosotros de verdad lo creamos eso, eso es lo que nos va a dar la vida eterna en el cuerpo. Señor. Hermano, porque la gente está hablando de vida eterna, ¿no? Pues tengo a Cristo dentro del corazón, pero realmente tengo vida eterna en este cuerpo. Ese es el punto, hermano, que yo voy a vivir eternamente con este cuerpo. Y eso es el más grande, fíjese, misterio que Dios me ha dado a conocer. Entonces, a mí no me preocupa la vejez, no me preocupa la muerte. Ahora, usted dice, no le tiene miedo, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de preocupación. Sabemos que vamos a pasar por esa etapa, porque nuestro profeta ya pasó esa etapa. ¿Me entiendes? Entonces dice Elfis, la única manera en la que él podía expresarlo era convirtiéndose en un hijo de hombre. Ese es el primer gran propósito, hacerse un hombre y tener compañerismo con quien, con su propia gente. Esa es la razón que Jesús se mantuvo diciendo el hijo del hombre. ¿Ve? Ahora, si usted observa Apocalipsis, ¿qué es lo que leímos en Apocalipsis? Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces no estaba hablando de Jesús. Yo una vez creo que iba en el carro, no sé dónde estaba, y yo dije, ¿quién es el ángel de Jehová? Porque cuando Juan, fíjese, quiso adorar al ángel, él le dijo que no lo adorara porque era un hombre. Entonces nosotros tenemos un ángel, hermano. Mucha gente se asusta. Mire, hay gente que, ¿sabía usted que hay gente que se postra delante de la foto del hermano Branham? Y fíjese que eso tiene algo de verdad. Eso es una mentira. Fíjese, esa forma que están presentándolo, pero lleva una verdad. Porque la mentira, fíjese, tiene, fíjese, como dicen, una mentira tiene el 99% de verdad. Entonces, hermano, imagínese quién es ese ángel que estuvo a través de las edades. Si usted observa, dice, yo decía y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. ¿Qué es lo que iba a ser enviado? Este gran secreto. ¿Cuál secreto, hermano? El semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo iba a estar el Hijo del Hombre? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, el profeta de Dios explica todo eso. Fíjese, sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Alguien le dijo al hermano Branham, ese es Jesucristo glorificado. Le dijo, no, ese no es Jesucristo glorificado, esa es la novia glorificada. Amén. Entonces, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando de usted, hermano. Pero, hermano, lo que pasa es que nosotros a veces no nos metemos en lo que dice la Escritura y en lo que dice el profeta. Entonces, está diciendo, fíjese, empieza a explicar él, usted se va al libro de las edades, ahí lo explica él en los primeros dos libros, explica, fíjese, esos siete, fíjese, ¿cómo se llama? Misterios que hay, fíjese, dentro de lo que fue las edades de la iglesia. Entonces dice él, vamos a continuar aquí, dice, la mayoría de ellos no lo sabían, fíjese, ellos no sabían de lo que él estaba hablando cuando decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. La mayoría de ellos no lo sabían, pero ahora lo entienden ustedes. Ahora, ¿cuál es el gran misterio del Hijo del Hombre? Bueno, el gran misterio es de que todo es el Hijo del Hombre allá atrás. Todo el mundo religioso se va para allá atrás. Que el Hijo del Hombre es Jesús, que el Hijo del Hombre es Jesús. Pero estamos leyendo que había uno semejante al Hijo del Hombre. Y este semejante estaba en medio de todas las edades. Quiere decir que William Branham ya existía desde antes de la fundación del mundo. Yo ya existía, hermano. Pero ¿cómo? ¿Cómo existía? ¿De qué manera? Como un gene. Porque yo, hermano, soy un gene en el aspecto físico. Pero yo soy un gene en el aspecto espiritual.
Ahora fíjese, dice, él quería expresarse a sí mismo. Eso fue uno de sus tres grandes propósitos. Fue de expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos. Que el ser humano pudiera decir, estoy hablando con Dios. Eso era el propósito. Que una persona pudiera decir, he hablado cara a cara con Dios. Pero ahora, ¿de qué manera se va a expresar? Eso fue allá atrás como él se expresó. Pero ¿de qué manera se va a expresar después? Teniendo la preeminencia en su cuerpo. Y después vivir en la gente. Entonces, si él está viviendo en Bryan, entonces yo puedo saber de que Dios está en Bryan. Amén. Sí, Señor. ¿Me entiendes? Entonces voy a ver, yo voy a llegar ante Bryan porque él es Dios, hermano. Amén, Señor. Hermano, pero yo sé que el católico, hermano, se explota con eso. Pero hermano, yo le quiero decir que si nosotros de verdad no llegamos a esa revelación y a llegar a creer eso, nosotros no vamos a hacer como la Escritura está diciendo. Usted no estaría en Filipenses, ni estaría tampoco, fíjese, en Apocalipsis. Entonces dice él, eso fue uno de sus grandes propósitos, fue de expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos, para revelarse a sí mismo en Cristo. Secundariamente, para traer la preeminencia en su cuerpo de creyentes. Entonces, ¿qué sería la preeminencia? Sabemos que Él es al que vamos a adorar. Amén. Eso no lo vamos a perder de vista, porque mucha gente nos malinterpreta. Cuando nosotros decimos, aún creo que dentro de nosotros alguien se puede, bueno, yo creo que ya no, ¿me entiendes? Pero cuando digo entre nosotros, me refiero entre la gente que dice creer el mensaje. Piensan que nosotros estamos ya, como dicen, se fueron para el otro lado y ni conocen el otro lado. Porque ellos así dicen. No, pues esto ya se fueron para el otro lado. Le digo, ¿y cómo es el otro lado? No, pues ellos no saben lo que es el otro lado. Y yo le quiero decir una cosa, que nosotros como hijos de Dios predestinados conocemos el otro lado. Porque ¿qué dijo el profeta? Usted tiene que conocer a su enemigo. Entonces, hermano, no conocerlo allá en los burdeles, hermano. Conocerlo a través del mensaje. Cuando una persona puede venir predicándole y enseñándole y ser tan santo que usted olvide. No sé, ese hombre, como me decía alguien, hermano, me dijo usted, el día que usted se tome una cerveza después de bautizado, usted está condenado. Usted jamás va a entrar. Le digo yo, ¿y qué de usted que ha mentido? ¿O nunca usted ha mentido? Bueno, sí, me dice, entonces está condenado. Entonces, hermano, realmente, entonces, todos estamos condenados, hermano. Aquí en esta audiencia todos estamos condenados. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha llamado. Y dice el profeta que hay una forma de regresar a eso de nuevo. ¿A qué? A la tercera parte. Al tercer propósito hay una forma de regresar. Y nosotros debemos de saber cuál es esa forma. Pero la gente dice, no, pues una varita mágica y yo, ¡ping! Y ya estoy ya inmortalizado. No, hermano, tenemos que saber cuál es la forma. Entonces, yo creo que el domingo pasado estaba dándoles un poquito de esa forma en la cual va a ser, fíjense, regresar de nuevo a eso. Entonces dice, tenemos primeramente expresarse Dios, expresarse como un hombre, y después expresarse, fíjense, para poder tener en su iglesia la preeminencia. Y después dice, para revelarse a sí mismo en Cristo, para traer la preeminencia en su cuerpo de creyentes, el cual es su novia, para así poder vivir en la gente. Entonces usted tiene que comprender primero el primer propósito, el segundo propósito, y si usted está, como dicen, entrelazado con eso, entonces usted, Dios va a poder vivir en usted. Bueno, esto es lo que dice aquí, hermano, dice, para así poder vivir en la gente. Ahora, él hubiera podido hacer eso en Adán y Eva. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Sí, él ya estaba. Hermano, ¿quién se iba a extrañar porque dijeran que Adán era un Dios? Nadie se extrañaba. Y nadie se extraña hoy, ni los católicos se extrañan. Usted le diga, Adán era un Dios. Sí, era, güey. Claro, pues, imagínese un caballo teniendo un hijo, va a ser una cucaracha. O sea, la lógica, ¿verdad? Entonces, hermano, no, pero es que es caballo. Fíjese que ese caballo tuvo un hijo, pero es medio caballo.
No, hermano, si es hijo de un caballo, es un caballo. Entonces, yo soy un hijo de Dios, yo soy un Dios, hermano. En la plenitud de la deidad, hermano. Somos dioses, hermano. Alguien dice, ¿y el mundo cómo? Y un día el mundo lo va a ver, hermano. Hermano, vamos a tomar control de la tierra. Y el mundo va a decir, estos son los dioses. O no le llamaron dioses a los profetas. Los paganos, hermano. Aún a Pablo le dijeron, estos son dioses que han bajado del cielo. ¿Pero qué es lo que nos impide a nosotros, hermano, ahorita? Es el cuerpo. Este cuerpo mañoso, hermano. Hermano, si yo empiezo a enumerar las mañas que tiene este cuerpo. No el suyo, el mío. Hermano, alguien dice, hermano, pero usted todavía se enoja. Hermano, pregúnteme. Así que no se extrañe cuando lo regañe. No se extrañe. Porque voy a seguir regañando y regañando y regañando y regañando. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente se asusta, dice, no, y es que ese hombre regaña. Amén, así sea. Hermanos, y muchos se han ido porque ellos dicen que yo regaño. Hermano, y cuando me conocen más cerca, dicen, no, hombre, sí, hermano Eli, es una gran cosa. Amén, amén, pero ¿qué es lo que sucede? Están viendo, hermano, la cáscara. Y le quiero dar una información a usted, hermano. Mi cáscara será podrida. Así que se va a ir conmigo a la podridumbre. Si usted sigue viendo mi cáscara. Entonces, ¿cuál es el tercer propósito? Dice que él viviera en mí. Ahora, él hubiera podido hacer eso en Adán y Eva, pero el pecado lo separó. ¿Qué es el pecado? La incredulidad. ¿Cuál es la incredulidad ahora en esta mañana si hay? Que usted no cree lo que estoy diciendo. Pero si usted lo cree, usted no tiene pecado, hermano. Usted tiene vida eterna y va a tener vida eterna en el cuerpo. Hermano, ese es nuestro mensaje. Pero hermano, cuesta meternos y lo leemos y no nos damos cuenta, hermano. Así que ahora dice, tiene que haber una forma para regresar eso de nuevo. ¿El qué, hermano? Que Adán perdió. Que Eva perdió. Esa hermosísima mujer. Fíjese, hermano, esa hermosísima mujer. Mucha gente hace a Eva bien fea, ¿no? Eva, hermano, era una de las mujeres, es la mujer más linda de todas. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Usted dice, pero la belleza. Hermano, ¿usted cree que yo voy a ser feo en el cielo? Si ya soy hermoso desde ya. Hermano, yo le quiero decir esto, y me voy a ir un momentito al mundo. Hermano, yo le quiero decir una cosa, no importa cuán feo sea una persona, ¿sabe qué es lo que garantiza que ese hombre sea triunfante con las mujeres? Es el espíritu. Dice, yo cuando estaba joven veía esas mujeres bien bellísimas, con unos hombres todos, yo les decía cara de zapatos. Cuando dice, y esa mujer, ¿cómo es que anda con ese hombre? Era el espíritu que tenía el hombre. Entonces imagínense, hermano, qué clase. Pero las mujeres, qué bellísimo este hombre. Hermano, y yo le decía cara de zapato. Entonces piense, hermano, le estoy diciendo eso porque, hermano, son realidades. Y nosotros, hermano, no somos religiosos. Nosotros no andamos con religiosidad. Ay, no, que no sé qué. No, hermano, somos prácticos. Preeminencia, liderazgo y todo, dice el profeta. Preeminencia, liderazgo y todo. Cuando veo el gran propósito de Dios revelándose a sí mismo y teniendo, se queda él ahí. Primero, para revelarse en Cristo, la plenitud de la divinidad corporalmente. Eso era lo que él traía. Que Dios mismo iba a estar en ese hombre llamado Jesús completamente. Y todos los católicos dicen, ¡amén! ¿Para qué así se quedan los católicos diciendo amén? Pero cuando yo le leo esto, ya no van a decir amén los católicos. Y no le estoy diciendo los católicos romanos, los católicos que están dentro del mensaje. Los católicos romanos que están dentro del mensaje, fíjese, si yo les leo esto, fíjese, ya les leí lo primero. Amén, todos. Y entonces, introducir esa plenitud de la divinidad corporalmente a una gente en la que él pudiera tener la preeminencia, el liderazgo de todo. Hermano, ¿cómo explicamos eso? Hermano, ahí está diciéndolo. Esa gran plenitud fue encarnada en William Branham. Entonces, hermano, no importa cuánto los religiosos se enojen.
No importa que nos digan que ya nos fuimos para el otro lado. Hermanos, si yo siempre he estado al otro lado. Primero, para revelarse Él mismo completamente, Dios en Cristo. Segundo, para tener la preeminencia por esto en su iglesia. Fíjese, lo cual es su novia. Él pudiera tener la preeminencia para poderse expresar a través de ellos. Ah, entonces, hermano, primero, el segundo propósito, la preeminencia. ¿Para qué? Para que Él logre expresarse a través de mí. Fíjese, pues bueno. Y en tercer lugar, para restaurar el reino a su correcta posición, de la cual cayó por la incredulidad del primer Adán. No está hablando porque lo que hizo en la carne, no, por la incredulidad. Hermano, porque lo que perdona los pecados es que usted, fíjese, crea. Cuando usted cree, Dios le perdona los pecados. Yo siempre he puesto a la samaritana como ejemplo. Era una mujer perversa, ¿o no? Hermanos, y es que hay más santas que la samaritana. Aquí tengo hermanita santa yo. Hermano, no todas, pero tengo santas, hablando físicamente hablando. Estamos hablando físicamente ahora. ¿Qué pasó con la samaritana? La samaritana era una prostituta. Y cuando se encuentra con el Mesías, ¿qué es lo que le dice ella? Me parece que tú eres el profeta. Y él no le dijo, no anduvo ocultándose, le dijo, yo soy el que habla contigo. Y dice el hermano Branham, ya por la revelación, dice el hermano Branham, que a esa mujer le fueron perdonados todos los pecados. Así que, hermano, no esté viendo su pasado. No veamos nuestro pasado. Porque por estar viendo para atrás, nos vamos a convertir en estatuas de sal. ¿Qué significa eso? No vamos a avanzar, hermano. No, pero es que ese hermano, yo lo vi que él, hermano, eso es el diablo. El diablo está interesado, dice que todos los días y a cada hora sube ahí arriba. Y le dice, mire el hermano Brian lo que anda haciendo. Mire lo que está viendo. Mire el hermano Wilber lo que está haciendo. Mire el hermano Humberto lo que hace en su trabajo. Mire, y ahí está. Pues está. Y ahora venimos nosotros y empezamos a acusarlo también. ¿En qué nos vamos a constituir? ¿En qué, hermano? En acusadores. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia no puede formar, ¿cómo se llama?, una conferencia, ¿sabe una cosa?, y juzgar las cosas. Eso es diferente. Entonces, dice el mensajero, primero, revelarse él mismo completamente. Segundo, tener la preeminencia por esto en su iglesia para que él pudiera expresarse a través de ellos. A través de usted, hermanitas, a través de usted Dios se expresa. ¿De qué manera ustedes pueden darle vida eterna a la demás gente? Cuando ustedes le comparten este mensaje. Si ya logran venir, fíjense, y entrar por esa puerta, bautizarse y creer, tienen vida eterna. Dice, hermano, ¿cómo? Así de sencillo. Así, hermano, así lo dejó Dios. De esa manera lo dejó Él. Él no lo hizo complicado. ¿Por qué? Porque ellos no van a venir a creer a un hombre. Ellos van a venir a creer a Dios. Porque Dios está en nosotros. Ahora dice, y en tercer lugar, para restaurar el reino a su correcta posición, de la cual cayó por el pecado del primer Adán. De regreso a donde Él caminó en la frescura de la tarde con su gente, donde habló con ellos y donde tuvo compañerismo con ellos. Yo digo una cosa, ¿no ha sucedido eso otra vez? ¿Se recuerda cuando William Branham, ¿me entiendes? No voy a decir el séptimo ángel, ni voy a decir el profeta, ni voy a decir el Espíritu Santo, voy a decir William Branham, bajó el gran Dios Todopoderoso y le dijo, ¿quieres caminar conmigo? Yo le pregunto una cosa, hermano, ¿estaba restaurado el reino o no? Sí, señor. Hermano, lo que pasa es que hay que verlo primero por fe. Sí, yo sé que un día, hermano, esto ya no va a ser por fe, va a ser científico. Sí,
¿Cuándo va a ser científico? Cuando usted me vea glorificado. Y la hermana Tati me diga, hermano, qué hermoso está usted. ¿Verdad que sí, hermano? ¿O no le dijeron eso a William Branham? Nuestro precioso hermano. Amén, sí, Señor. Es una realidad, hermano. Es una verdad. Hermano, a veces uno quiere emocionarse, pero seguimos estudiando esto. ¿Me entiende? Entonces, Dios se expresó en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, dice todo el mundo. ¿Quién era ambos? Padre e Hijo. Entonces, hermano, si Jesucristo era Padre e Hijo, esto está duro, hermano. Vamos a ir a Primera de Juan, es una escritura que les estoy dando duro. Y dice, hermano, ¿por qué tanta esa escritura? A ver si algún día penetra. Amén, sí, Señor. ¿Me entiende? Fíjense, ¿qué es lo que dice que era? ¿Qué era aquí? Bueno, vamos a leerlo otra vez. Él era ambos, Padre e Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién era ese? Pues Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjese lo que dice aquí, mire la promesa para nosotros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Yo creo que ya saben en qué escritura estoy. Fíjese, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nosotros podemos probarlos, hermano. Nosotros podemos decir, ah, no, este hermano va por otro lado. Ah, este hermano ya se fue por otro lado. Podemos. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, todo espíritu que predica, todo espíritu que dice lo que la cinta dice. Yo prediqué el mensaje confesión, la verdadera confesión. Y él dijo que la verdadera confesión era decir lo que decían las cintas. Entonces aquí está diciendo, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que dice lo que la cinta dice. Que Jesucristo es venido en carne. ¿Y quién es ese? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es la plenitud de la Deidad? Entonces, hermano, se da cuenta qué es lo que sucede con la gente religiosa. No, dice yo, hasta ese extremo no, Dios me libre. Y gente del mensaje, hermano. Y se asusta por estas cosas. Ahora, ¿por qué razón estoy diciendo esto? Porque yo quiero que penetre, hermano, allá. Donde va el video. Que penetre. Que vea que realmente, hermano, que despertemos, que nos demos una sacudidita y que digamos, bueno, ¿y de qué se trata esto? No otra religión más, hermano. No ir a pantallar o a decir, no, pues yo soy un santo. No, hermano, nadie es santo. Hermano, yo le decía a los hermanos aquí, en esa ocasión que estaba platicando con él, y hermano, estaba analizando, nosotros no tenemos, si Dios hiciera un jurado y dijera, bueno, vamos a ver la vida de fulano de tal. Hermano, imagínese con qué podemos llegar nosotros. No podemos, pero yo puedo llegar con este mensaje. Y dile, Señor, yo creo esto. Y eso es lo que me da la liberación, hermano. Así que el más grande amor que Dios le puede haber dado a usted, fíjese, es la revelación de Jesucristo. Él así lo dijo. Entonces dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, que predica, que dice que Jesucristo ha venido en carne. Ahí se confunde, la gente dice, ahí está diciendo, ah, tiempo pasado. Sí, pero está hablando de Jesucristo. ¿Me entiende? Que Jesucristo, que es Dios, se expresó en Jesucristo quien era ambos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La plenitud de la Deidad corporalmente. No, pues ¿quién no va a creer eso? Hasta la hermana Alex lo cree. ¿Verdad, hermana Alex, que tú crees eso? Sí, dice. Un poco dudosa, pero dice que sí. Todo el mundo cree esto, hermano. Ahora fíjese lo que va a decir el profeta. Ahora la plenitud completa de la Deidad corporalmente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en su iglesia. Hermano, ya eso ya no lo creen. Por esa razón es que la gente vive como vive. Hermano, no puede vencer el mundo. No puede vencer las cosas del mundo. No puede vencer el orgullo. ¿Sabía usted, hermano, que en las líneas de este mensaje los predicadores son grandes orgullosos? Señor. Hermano, si tuvimos la experiencia hoy, bueno, el hermano Brian tuvo la experiencia hoy que fue a El Salvador.
Hermanos, esos grandes hombres, ¿cómo van a, son tan orgullosos que no van a pensar que este hombre tiene la verdad? Aunque se lo esté leyendo ahí. Porque aquí está diciendo ahora la plenitud completa de la Deidad corporalmente mora en su iglesia. Dice. ¿En cuál iglesia, hermano? En la de nosotros. Pues. Si yo voy a hablar por mi iglesia, hermano. ¿Me entiende o no? No, pues no voy a decir pues la iglesia bautista, ¿me entiende? La preeminencia, todo lo que era Dios, Él lo vació en Cristo. Fíjese, aquí lo voy a poner de esta manera. Todo lo que era Dios, Él lo vació en William Branham. Y todo lo que era William Branham es vaciado en nosotros. Esa es la manera en la cual, mi hermano, nos vamos a ir. No hay otra forma de que nosotros nos vayamos. Hermano, porque como yo siempre estoy diciendo eso, y lo digo porque por allá he sabido, fíjense, de que hay muchos que quieren apantallar con las caritas. No, hermano, es que hasta para caminar, hermano, si ya caminan mejor que el Papa. Sí, la manera que caminan, hermano, una santidad y serios y toda la cosa. Hermano, pero fíjese la gran cosa que nos está diciendo. El gran misterio, el gran propósito, hermano, de que nosotros vamos a llegar a ser uno con Dios. Dice, todo lo que era Dios se lo vació en Cristo y todo lo que era Cristo es vaciado en la iglesia. Los creyentes, no las denominaciones. Los creyentes, los que están creyendo esto. Dios vino, fíjate cómo dice aquí, yo no sé si está mal traducido, hermano, porque ahora dicen, no, pues es español, hermano, es que el español le hablo en inglés, hermano. Hermano, entonces, ¿cómo van a hacer los de África? ¿Cómo van a hacer? Dice, Dios vino de Dios, dice aquí. Así dice aquí. Y se convirtió en mí. Bueno, así lo estoy leyendo. O sea que cuando el profeta de Dios dijo eso, él sabía que nosotros lo íbamos a leer. Entonces, cuando dice que Dios vino de Dios y se convirtió en mí, ¿o no creen ustedes que Jesús se convirtió en Elí Olmedo? Hay un canto que dice que por mí fue crucificado. Yo le voy a quitar eso, hermano. Le vamos a quitar por mí. Le vamos a poner con mí. ¿Me entiendes? Porque yo no crucifiqué a Jesús. Yo fui crucificado con Él. Los fariseos me crucificaron a mí, juntamente con Él. Pero la gente dice, no, pues yo lo crucifiqué con mis pecados. No, no, yo no creo eso. Bueno, lo siento, pero yo no creo eso. Yo no sé si usted lo cree, hermano. ¿Ustedes creen eso? ¿Que ustedes crucificaron a Jesús? No, yo no lo crucifiqué porque hoy no lo estoy crucificando, hermano. Entonces le vamos a cambiar ahí hoy, le vamos a poner ahí, no le vamos a poner por mí, sino que con mí, con, nada más con le vamos a poner. Dice, Dios vino de Dios y se convirtió en mí para llevar sobre Él mi pecado y así Él poner, y así Él poderme hacer como Él. Qué hermoso esto, ¿verdad, hermano? Dice, amén, dice él. De regreso a su gran propósito de hijos e hijas de Dios, porque Él es un Padre eterno. Amén. Hermano, fíjese que tanto tiempo que ha estado esos extractos ahí, hermano. ¿Me entiende? Vamos a ver otra cosa aquí. Plenitud de la Deidad. Dice, ¿para qué fue Jesús manifestado? Para mostrar a Dios. Él era Dios, Él tenía que serlo. Ningún hombre podía morir, ningún profeta podía morir. Aquí va algo bonito, ¿entiendes? Fíjese lo que está diciendo. Si, hermano, porque usted sabe, pues hay muchas enseñanzas que se han levantado. Dice, Él tenía que serlo, ningún hombre podía morir, ningún profeta podía morir. Él era Dios de los profetas. Él era los profetas. Él era los reyes. Él era la historia. Él era ese que habría de venir. Él era ese, dice, y el que habría de ser en este día. ¿Cómo lo está poniendo, hermano? No solamente lo está poniendo hace 2000 años, lo está poniendo ya para ahora. Y después le dice la famosa frase, el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si es el mismo, tiene que ser el mismo. Sí. No, pero es que ese es un hombre pecador y que mire que cómo se llama. No, es el mismo. Sí.
Él fue manifestado para este propósito y a través de ese propósito, Él logró una iglesia. Fíjese, Él logró una iglesia que Él, fíjese, la plenitud de Dios cumpliera cada palabra. Cada palabra de Dios prometida en estos últimos días. Cuando Él consigue la preeminencia. Ah, entonces ahí está la clave. Saber quién es ese hombre. Pero cuando la gente no sabe quién es el hombre, pues se confunde. Entonces él en su corazón está confundido. Entonces no sabe que él es el de la preeminencia. Dice la preeminencia, la posición, su posición en la iglesia. La preeminencia es la posición que tiene en la iglesia, que él tiene en su pueblo. Él se está expresando a sí mismo, ese es su propósito, para eso es para lo que él murió. Ese es el segundo doblez de su manifestación. Esto sí es un poquito de, ¿cómo se llama?, de álgebra. Hermano, porque yo no sé qué es eso. ¿O sabe usted qué es eso? Vamos a preguntarle a los teólogos. ¿Qué significa el segundo doblez de su manifestación? Triple. Ese es el segundo doblez de su manifestación triple. Primero para expresarse él mismo en Cristo, en el ungido. Luego expresarse a través de la iglesia. Fíjese. Cristo era la palabra y la iglesia se convierte en la palabra. La iglesia se convierte en la palabra. Entonces, ¿qué es usted? La palabra, ¿no? Cuando permite que la palabra fluya a través de ellos. Y ahí adentro hay un tiempo en que viene cuando Él se podrá expresar en la plenitud de su deidad a través de su iglesia. Tener la preeminencia en esta iglesia. Oh, vaya, dice, que el hombre ungido, la gente ungida. Oh, vaya, para traer de nuevo a la novia ungida y al novio. Hermano, esas son palabras, hermano, que le digo que yo sé, hermano, que en un tiempo más adelante en nuestro nivel vamos a poder captar un poquito más, porque poco a poco Dios nos va abriendo más, ¿te has fijado? Sí. Al principio quizás no hubiéramos podido enseñar eso, no se hubiera podido captar de esa forma, pero hay algo más fuerte aquí, hermano. Por supuesto, para la gente que no lo cree, fíjese, dice que la iglesia es la sangre de Cristo. O sea que yo soy la sangre de Cristo. Imagínense, me oyen decir que yo soy la sangre de Cristo. No, hombre, van a decir que soy un sacrílego. Pero el profeta está diciendo. Ahora, ¿cómo? Explíquelo. Bueno, hay una manera que yo en lo poquito que puedo ver puedo entenderlo. La iglesia es la sangre de Cristo por el Espíritu. Ah, por el Espíritu que está en esa iglesia. No está hablando de todas las iglesias. Porque la vida está en la sangre. Eso es el bautismo del Espíritu Santo que nos bautiza en su cuerpo. Este reconoce únicamente a su cuerpo, a su carne y su palabra. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la carne? Porque está diciéndolo. Este reconoce, usted lleno del Espíritu Santo, va a reconocer cuál es su cuerpo. Usted va a reconocer cuál es su carne. ¿Cuál es la carne de él? ¿Me entiende? ¿Y cuál es su palabra? Este es el gran misterio del amor de Dios expresado, dice. Que Dios y el hombre se hacen uno. ¿Por qué? Porque ese fue el tercer propósito. Todo el asunto es Dios y el hombre en uno. Todo el asunto es Dios y el hombre en uno. Allá Dios, yo digo una cosa, imagínese con este mensaje y la gente pudiera rechazar este mensaje. ¿Qué cree usted que le espera? La condenación, hermano. Ya está condenado. Si, hermanos, y aquí está la fuente. Fíjense esa carnecita, ese corazoncito de William Branham saliendo todo eso. Era el trono de Dios saliendo todo eso. Y la gente todavía criticando y todavía rechazando. Hermano, es lamentable. ¿Sabe una cosa? Es para ponerse a llorar. Yo le digo una cosa, alguien que rechace esto que estoy leyendo, es para ponerse a llorar por él. Dice, y todo el asunto es Dios y el hombre en uno. Eso es todo, hermano. ¿A qué dice? Dice, allá Dios era el hombre, era uno. Y aquí Dios y el hombre son uno. Aquí está diciendo. ¿Ve? ¿Qué es esto? Siendo llenado con su espíritu.
Él teniendo las preeminencias, pero ¿sabe cuál es el problema? Llenado con su espíritu, hermano. ¿Y qué es llenarse con su espíritu? Pues no, pues hay que brincar. No, pues hay que hablar en lengua. No, pues hay que gritar. No, pues hay que danzar. No, y entonces, ¿qué es llenado con el espíritu? El espíritu es su palabra, hermano. Estar completamente saturado de la palabra. Eso es ser lleno del espíritu. Pero la gente quiere expresiones materiales. Ahora dice, aquí Dios y el hombre son uno. ¿Ve? ¿Ve? Dice, ¿qué es esto? Siendo llenado con su espíritu, él teniendo la preeminencia. Bueno, aquí no dice preeminencia, dice las preeminencias. Ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios al hacer esto. Fíjese, que él pudiera estar en Cristo y Cristo en nosotros. Y todos nosotros juntos en uno, en el Espíritu. Lo mismo que se lo reveló a Cristo, lo revela aquí. Lo sobrenatural, poder creativo. ¿Qué quiere decir poder creativo, hermano? Tiene que ser Dios creando. Un hombre no va a poder crear, hermano. Lo que pasa es que, como dice el profeta en Desvelando a Dios, dice que la gente vio a un hombre. Cuando vio a William Branham, vio a un hombre. Pero yo no veo a un hombre, yo veo a Dios. Entonces la gente no, la gente mira a un hombre, entonces dice, no, pero ese es un hombre. Ahí lo están criticando, parece que, porque el hermano Branham sale con chores. Hermano, bueno, la foto ahí aparece con chores y dice, bueno, y este hombre que predicó de chores, y ahora él sale con chores. Hermano, si es la suprema deidad, él puede hacer lo que quiere. Él puede hacer lo que quiere, hermano. ¿O cree usted que Dios no puede hacer lo que quiera? Si eso es para que aquel diga, ahí está ese puntito, ahí. No, por eso no creo todo lo bueno, yo no lo creo por ese puntito. Sí, Señor. Gracias, Señor. Así que, hermano, yo no les estoy mandando que se pongan chores. Usted tiene que analizar y si tiene el espíritu de la palabra, usted va a entender, hermano. Ahora fíjese, esta vida que está en la palabra, fíjese, este germen que está en la semilla, porque la palabra es una semilla que salió a sembrar el sembrador. Mire, lea el Salmo 126. ¿Cómo dice el Salmo 126? Léanlo, por favor. Somos las gavillas. ¿Me entiendes? Entonces dice aquí él, fíjese. Y salió, y la palabra es la semilla que un sembrador salió a sembrar. ¿Quién era ese hombre? Y la vida es Cristo en la palabra personal en usted, vindicando algo que usted no puede hacer, vindicando algo que yo no puedo hacer. ¿Usted cree que yo hubiera podido reunirlos a ustedes? Alguien dice, hermano, pero allá el mundo lo reúne. Sí, pero estamos hablando de la verdad. ¿Me entiende? ¿Usted cree que yo puedo hacer eso? Como me decía un hermano. Hermano, me dice, ¿y usted cómo me iba a poder dominar a mí si yo soy una bestia bruta? ¿Sí? ¿Y cómo va a poder dominarme? Es que aquí está diciendo, vindicando algo que usted no puede hacer. Yo no puedo hacerlo, hermano. ¿Cómo? Fíjese que estaba tremendo eso, hermano. Porque a veces yo siempre he sido así un poquito como que soy muy consentido con el Señor. Le digo, Señor, yo a este le voy a decir esto, yo sé que tú me vas a ayudar. Y voy y le digo, y fíjese que realmente siempre me ha respaldado. Si Dios no me hubiera respaldado, hermano, a mí ya me hubieran, ¿saber qué, hermano? Hermano, si uno me quiso acuchillar, le digo, ok, pues, me le quité yo. Vaya, acuchíllame. Señor, amén. Y se me queda viendo, ¿sabes qué? Le digo, hacerlo. No, es que aquí no, me dice, porque aquí... Aquí estamos en el trabajo, mes. Entonces le digo, vámonos para la calle. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Le digo, irme para mi hogar. Yo me voy a ir para mi hogar, le digo. ¿Tú crees que esta vida para mí es maravillosa? Ah, entonces tú te quieres matar, mes. Tíratele a un carro, me dijo. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? Ahora, ¿por qué le estoy contando eso? Porque por lo que me dice aquí el profeta, vindicando algo que usted no puede hacer. Hermano, ¿yo cómo puedo vivir en esta tierra? Dígame, ¿cómo puedo vivir? Yo no puedo hacer eso, hermano. Es Dios dándome la vida. ¿Cómo es que nadie me ha golpeado? ¿Cómo es que nadie me ha cuchillado? ¿Cómo es que nadie me ha metido a la cárcel? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo, es Dios, hermano.
Ahora, Él lo está trayendo para su ministerio, ¿me entiende? Él está diciendo, vindicando algo que usted no puede hacer. Él mismo probando que eso no es usted, sino Él mismo. Y usted se convierte en uno, usted se convierte en un esclavo del amor de Él para ser una novia. Tremendo, ¿verdad, hermano? Bueno, póngase de pie, vamos a terminar. Dice él, vean desenvolverse la gran revelación de Dios. Por la falta, dice, por la falta de esta revelación, es porque tenemos tantas diferentes divisiones entre nosotros y tanta burla. Tantas divisiones entre nosotros es debido a la falta de esta revelación en la gente. Ellos carecen de esta revelación. ¿Quiénes? Los maestros. Lo dejamos ahí. Que el Señor añada las bendiciones de su palabra en cada corazón. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por habernos considerado, Señor, habernos dado la vida hasta este momento, esta vida física, para poder escuchar, Señor, estas cosas, Señor. Estas cosas, Señor, que han estado ahí grabadas, Señor. Están grabadas en cintas, están grabadas en CDs, están grabadas, Señor, en el internet y están grabadas, Señor, en esa gran cinta allá en el trono de Dios, Señor. Señor, esto es lo que va a condenar al mundo. Esto es lo que ha condenado al mundo, Señor. El rechazo de estas verdades, Señor. Padre amado, pero tu pueblo, tus hijos, están aquí para decirte, te creemos, Señor. Creemos que tú has venido, tú mismo has descendido. Tú mismo nos has venido a mostrar estos tres grandes propósitos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y estamos dispuestos. Nuestros corazones se abren en esta mañana para decirte, Señor, mora en mí. Toma control de todas mis cosas por dentro, Señor. Toma control de mis oídos, de mis ojos, de mi boca, Señor. Y que cuando yo realmente camine, Señor, ya no piense, sino que solo sea tu pensamiento, Señor. Padre, esa es nuestra petición en esta mañana. Por el nombre sagrado del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.